Si me permiten, yo aprovecharía este espacio para hacer una breve mención de la reunión de trabajo que sostuvimos algunos de ustedes el 8 de diciembre con especialistas de desarrollo metropolitano y desarrollo sostenible. En dicha reunión se contó con la presencia de académicos de la Universidad de Guadalajara, del sector privado como Canacintra y de la sociedad civil con participación de Conversa, PetGas, Capesi, INSAI, Grupo Popol y la Internacional Civil Network. En esta oportunidad se abordaron diferentes temas del ámbito metropolitano, siendo esta la primera de muchas que esta comisión realizará a lo largo de la legislatura para fortalecer nuestros trabajos legislativos, y no solamente aquí en el Palacio de San Lázaro, sino también tendremos que salir a las diferentes zonas metropolitanas. Ya tenemos invitaciones de algunas zonas metropolitanas y que podamos asistir y darnos cuenta de lo que está sucediendo en las ciudades y en los municipios. Comentar que estos ponentes virtieron información muy interesante sobre temas relacionados a tener en cuenta el momento de reformar el marco jurídico en materia. Los temas de los que se habló fueron desde las relaciones intergubernamentales, la gobernanza urbana y la coordinación entre los órdenes de gobierno, hasta el derecho a la ciudad, pasando por la implementación de soluciones tecnológicas con los residuos sólidos. Es muy importante la participación ciudadana en las metrópolis, y seguiremos haciendo este tipo de ejercicios de apertura democrática y sobre todo aquello que sirva a nuestra actividad legislativa.